Hola, ¿qué tal? Soy José Gómez, Community Manager de Texion Games, y os traigo aquí una nueva review de un juego que se llama Weapons of Mythology o Mythology. Bueno, es un MMORPG. Vemos aquí, bueno, la fase donde se van creando los personajes, ¿vale? Podemos crear, tenemos, bueno, los típicos clases de guerrero, de arquero, mago, healer o curandero y mística. Tenemos dos géneros, pues masculino y femenino, y bueno, pues podemos elegir la cara, las distintas facciones, el color de la piel, los peinados y poca cosa más. Tampoco es un creador de personaje con demasiadas opciones, pero bueno, las justas y necesarias para personalizar un poco el aspecto de nuestro personaje, ¿no? En este caso vamos a elegir este peinadito y bueno, vamos a poner la rubia y ya está. Yo creo que así ya vale. Bueno, aquí vemos cómo hemos elegido una maga, ¿vale? Vamos a ver, vamos a poner el nombre. Este juego da muchos problemas a la hora de poner el nombre porque casi todo está prohibido, no sé, no sabemos muy bien por qué. Pero bueno, yo creo que aquí con Shula nos va a quedar bien. Vale, perfecto. Parece que va. Vale. Bueno, aquí tenemos ya el personaje creado. Como vemos, es un mago y vamos a empezar. Nosotros ya hemos hecho un poco el tutorial y eso, pero bueno, para que veáis un poco de qué se trata, de cómo empieza el juego y tal, vamos a enseñaros los primeros compases del juego, que son una especie de introducción, ¿no? Es una historia. Aquí vamos a pasarlo un poco rápido. Aquí una historia, además viene el juego en japonés, así que no nos vamos a enterar de mucho. Y bueno, pues te explica un poco la historia de la creación aquí de los héroes mitológicos, de bla bla bla, no sé qué, que si el dragón, que si la flor del loto, que si no sé qué, que si no sé cuánto. La verdad que bueno, que el que sepa a lo mejor japonés pues se entretendrá y se enterará mucho, pero nosotros pues no nos estamos enterando de nada. Así que por eso hemos pasado esta introducción rápida. Bueno, tras la introducción esta que nos explican un poco la historia donde se desarrolla el juego, entramos directamente en como una especie de caverna rodeada de lava por todas partes, donde vemos pues bueno, dos o tres personajes y una especie de espadita que nos indica el camino hacia el que tenemos que ir. Bueno, pues vamos a ir por ese caminito. Y bueno, lo que a partir de aquí empieza, pues es una sucesión de cinemática de la presentación del juego. Vamos, del principio. De llegamos aquí a la caverna y tal. Pues bueno, damos ahí los salticos y nos adentramos en una caverna más grande donde vemos ahora unos magos ahí que están como haciendo algún conjuro. Hay una parte, aquí lo vemos, una grieta, una especie de boquete que hay en medio. Entonces llegamos nosotros y tal, y bueno, ya vamos a seguir un poco viendo lo que pasa. Sale aquí un pedazo de bicho. Parece ahí un minotaurio diabólico, demonio, cosa grande y extraña. Y bueno, ahí vemos como nos dicen las primeras indicaciones, que pulsa 1, 2, 3 para activar la reliquia y atacar, ¿no? Entonces pues vamos corriendo un poco y pulsando 1, 2, 3 para ir atacando aquí al bichotrón este. Bueno, tampoco hay que atacarle mucho porque una vez que le damos 1, 2, 3, pues la secuencia cinemática continúa. Bueno, los gráficos, como vemos, pues tampoco son de última generación, pero cumplen su cometido, están bastante bien. No están nada mal. Cumplen su función y están bastante correctos. Vamos a seguir aquí la historia. Aquí nuestro personaje pues se empotra ahí contra el minotauro este. Y aquí empieza verdaderamente ya el juego. Bueno, aquí ya la historia, aquí en japonés, continúa. Y directamente pues ya a partir de esta zona ya nos adentramos en los primeros niveles
del juego. Los primeros niveles pues son muy básicos, cualquiera que haya jugado un MMORPG pues se lo va a saber perfectamente. Te enseñan pues todo lo básico, es decir, el inventario, tu personaje, las skills, cómo vas subiendo las skills, cómo utilizar el menú, en fin, es un poco los primeros niveles del 1 al 7, 8, 9. Son básicamente enseñarte pues cómo funciona un MMORPG, ¿no? Así que bueno, hemos saltado la parte de los primeros niveles y bueno, vamos a continuar entonces ya por aquí que con nuestro personaje, que bueno, que ya como veis es otro personaje, Coque. He puesto Coque porque se parece al de aquí, no a quien viva, la que se avecina. Hemos hecho ahí un peinado como el Coque, una perilla. Y bueno, como veis, ya aquí pues tengo un poco más. Estoy ya en unos niveles superiores y estoy pues haciendo quest y haciendo pruebas que nos van poniendo. Pues ahora nos han pedido que matemos aquí un Ruin Zug de estos del Zug Life. Y bueno, los controles básicos, bueno, son del 1 al 8, o sea, del 1 al 0, 1, 2, 3, al 9 y tal. Tenemos las teclas con las distintas skills. Por ahora solo hemos aprendido 3. Del 1 entonces las hemos puesto del 1 al 3. Y luego tenemos una especie de espadón, que lo veis ahí, que lo tenemos colgado ahí de la espalda. Que es como una reliquia extraña que nos han dado ahí, que está bastante chula. Y eso se maneja con el F1, F2, F3, F4 y tal, ¿no? Hay distintos combos y distintas opciones de usarlo. Vamos a curarnos aquí un poquito, que se nos curamos con el F10, pues hacemos una especie de meditación y nos curamos, ¿no? El desarrollo del juego, pues el típico juego MMORPG, ambientación japonesa mitológica. Y bueno, todas las opciones que tiene este tipo de juegos, ¿no? O sea, inventario, objetos. Tampoco hemos testeado el juego hasta sus máximos niveles, así que no sabemos exactamente qué pueda dar de sí en sus máximos niveles. Pero sí parece que tiene bastante contenido por lo que hemos leído y tal. Y parece que tiene bastante profundidad. También deja entreverse porque los primeros niveles sí que te muestran cómo recoger materiales para crafting, ¿vale? Y material crafteable. Es decir, que tiene pinta de que algunos objetos serán crafteables y mejorables. De hecho, al principio ya te van explicando cómo hacer esa espada que tenemos colgada de la espalda. Y cómo esa la llaman una reliquia, ¿no? Y cómo ir mejorándola y cómo ir haciendo que cada vez más tenga más nivel y pueda ser mejor arma, ¿no? Aquí vemos cómo, bueno, nos piden que matemos unos cuantos de bicharriquillos de esto, así que bueno, hemos matado suficiente, creo. Sí. Tenemos un sistema también de automático, es decir, que si pinchamos en el sitio cuando nos piden de ir a un sitio o de visitar algún NPC, como aquí, pues si pinchamos en el texto, pues automáticamente el personaje va solo, ¿no? Va como una especie de piloto automático. Aquí vemos algunos menús del juego. Vemos el mapa de la zona por donde estamos ahora mismo. También, bueno, tenemos todos los típicos menús de este tipo de juegos, de los MMORPG. Y bueno, vamos a seguir un poco la aventura. Como vemos, ahora nos piden recolectar tres Amokrate. Han Amokrate. No sabemos exactamente lo que es, pero bueno, tiene pinta de ser como algo de munición y tal. Para recolectarlo simplemente pulsamos en el botón derecho del ratón y según la complejidad del ítem a recoger, se tira un tiempo recogiéndolo. Aquí vemos que tarda pues un par de segundos, ¿no? En recoger cada uno de los amocrates estos.
O 3 segundos, no sé. No, sí, 3 segundos. Entonces ahí nos hace suponer que, bueno, que hay objetos que tardarán bastante más en recolectarse o en craftearse, ¿no? Vemos aquí un poco, bueno, los gráficos no son malos, son bastante agradables y cumplen su función. La ambientación, como ya hemos dicho, es japonesa, oriental, aunque sin llegar a ser los personajes demasiado asiáticos, que porque hemos visto muchos juegos que caen en ese, no error, pero sí tienen ese look and feel demasiado asiático, que luego hace que aquí en Europa, pues la verdad, no gusten demasiado porque, bueno, porque son demasiado chinos, ¿no? Que no todo el mundo le gusta. Aquí vemos un poco el menú de... Vamos a aumentar un poco el interfaz. Aquí vemos que podemos aumentar el interfaz para que se vea más grande. Y bueno, aquí tenemos los distintos menús. Bueno, el menú de equipación, de equipamiento, ¿no? Del héroe o del personaje. Aquí tenemos los pantalones. Bueno, mira, vemos aquí el inventario. Vemos a ver si nos podemos... lo típico, ¿no? Cada vez que pasamos el ratón por encima de un ítem, pues nos dice lo que tenemos equipado y la diferencia con lo que estamos señalando, ¿no? Aquí vemos una de las runas que son crafteables. Esta es material crafteable. Bueno, te explica un poco para qué sirve. Pues te da 3000 puntos de alma. Y bueno, aquí vemos unos pantalones con la diferencia con los equipados, pues son peores, entonces pues no nos los vamos a cambiar. Aquí vemos lo mismo, el top que llevamos, aquí la cabeza, o sea, el casco. En fin, cada cosa que, lo típico, cada cosa que marquemos, pues si hay algo que está mejor, nos saldrá en verde. Si hay algo que está peor, pues nos saldrá la palabra equipamiento, pues nos saldrá en roja. Esto es muy típico de la mayoría de los juegos MMORPG. Aquí vemos que, por ejemplo, las botas no las tenemos, entonces no salen en blanco porque no teníamos botas ni siquiera puestas. Al ponernosla, pues nos dice ahí lo que nos sube, ¿no? Las stats que nos suben. Al lado del equipamiento, pues tenemos todas las estadísticas de resistencia, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar... Bueno, aquí tenemos distintas formas de ordenar el inventario y bueno, poco más, ¿no? Vamos a pasar a ver también cómo podemos ordenarlo. Así que bueno, así lo hemos ordenado por tipo de objetos, de ítem. Aquí vemos las skills que tenemos, que por ahora hemos aprendido solamente tres. Somos tiradores, entonces hemos aprendido solamente tres skills. Aquí vemos la habilidad de meditar, que esa es viene ya predefinida, y aquí tenemos el arma que nos dan al principio, la reliquia, ¿no? Que te dan en los primeros niveles, parte de la historia. Aquí vemos las quests o las distintas pruebas que podemos hacer o misiones. Y bueno, hay lo típico, hay una misión principal y diferentes misiones secundarias que te van saliendo a lo largo del camino, ¿no? Aquí vemos la parte de comunidad, es decir, la parte de los equipos, de las guilds o de los clanes. En cada una de las zonas puedes buscar clan o puedes poner anuncios, una especie de tablón de anuncios también para solicitar compañeros de equipo, para hacer equipos y buscar equipos. En fin, todo lo que es la parte social de chateo y de construcción de clanes y equipos, ¿no? Bueno, hoy vamos a pasar a otra misión que estábamos haciendo y bueno, esta vez nos han encomendado matar a un bicho más gordo que nos está dando algunos problemas porque, como vemos, nos tiene un poco ahí asfixiado. Y bueno, vamos a tener que volver a curarnos un poco y bueno, dejar la batalla. Vemos que cuando estamos a punto de morir, la musiquilla pues como crece de intensidad, ¿no? Y para avisarnos de que estamos en peligro mortal de necesidad. Aquí vemos como pulsando el F10, ¿no? Se va curando. Aquí vemos la animación de curación.
va recuperando cura y va recuperando maná, ¿no? La barra azul, ¿no? La vida es la barra roja, la maná es la barra azul. El maná es pues la cantidad de veces que podemos usar las habilidades, ¿no? Se va una barrita que se va gastando conforme vamos usando las habilidades de las armas, ¿no? Y bueno, como vemos, es un juego visualmente atractivo, cumple con su función. Bueno, y a falta de hacer otro test más exhaustivo o de llegar a niveles más altos del juego, es un juego pues bueno, tipo Guild Wars 2, tipo Rose Online, es decir, tipo de juego que bueno, es un MMORPG que tiene como novedoso pues bueno, la parte del crafteo de materiales y tal. Y este look and feel japonés, que bueno, aunque vemos que no es demasiado asiático, pero que está, no sé, está bastante chulo. También el pasar de parte a parte del mapa se hacen con una especie de animación cinemática, como hemos visto la animación cinemática al principio, bastante curradillas, así en plan saltos mortales y tal, que está bastante chula. Y bueno, la verdad que nos parece un nada rompedor, ¿no? Nada novedoso, un juego que trae, no sé, cosas maravillosas al género, pero es un juego que se deja jugar y que cumple bastante bien con la expectativa de lo que puede ser un free to play, porque recordemos que ese juego es un MMORPG free to play. Y cumple bastante con la expectativa de lo que son el juego. Unos gráficos bastante aceptables. Opciones las típicas de estos juegos MMORPG, ¿no? Pero que podemos encontrar en otros títulos, como los que hemos comentado antes. Un juego fácil de manejar, fácil de ir avanzando por su historia, con una historia bastante chula también, unos personajes muy, muy currados y tal. Y bueno, sin ser un triple A, creemos que es un buen juego y que los que le gustan este tipo de juegos pues lo pueden disfrutar bastante, porque bueno, te puede dar bastantes horas de juego y de diversión. Puesto que, bueno, que aparte de la historia central y de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, que, bueno, prácticamente no vemos a nadie, cuando esté el juego con gente, pues, crear clanes y eso, pues, la verdad que se nos antoja que puede ser bastante divertido. Bueno, y hasta aquí ha llegado esta review. Espero que haya gustado y, bueno, y un saludo a todos. Hasta luego.